un país que ha sufrido mucho. Los que estamos aquí estamos de un lado y de otro. Es fundamental que conozcamos las causas de la guerra. Et la nuit tendait les bras pour y bercer le jour. Et les ombres de nos pas marchaient au pas de l'amour. Le feu jouait volant comme joue les frères. Qu'est-ce qu'il y a en medio? Des civilisations bringe. Los traidores de civilización, es el título de la película en alemán. ¿Cómo se tiene algo que ver con Alemania por la forma en que está vestido el señor? Mira la forma en que está vestido. O sea, eso es como en Alemania. Él es un alemán en Guatemala, en Cobán, quizás a principios de siglo. Pero entonces todos ustedes participaron en la película. De algún modo sí. Tomás, que tiene la cámara, es director y camarógrafo del material. Uli Stelzner, el chico que está allá, ya no tan chico, es director. Birgit Kolbowski, que es una compañera que vivió en Guatemala muchos años. Y sí, todos tenemos que ver. Teníamos ya mucho tiempo que no hablábamos de cine. Hoy vamos a hablar de un film, Los civilizadores alemanes en Guatemala. ¿Qué significa la frase vivir la historia? Vivir la historia es el hecho de llevar esa película a Guatemala y discutirla con el público de una forma muy abierta, muy democrática, porque para nosotros nunca... Nuestra postura era de venir a Guatemala a hacer una película y mostrarla en Alemania o Europa, sino siempre de las películas que hicimos sacamos una versión en español y para que la gente aquí lo pueda ver. Entonces, invito a todos a compartir esa experiencia que hemos hecho a través de las imágenes con nosotros y discutir y vivir la historia. Para nosotros es sumo placer poder ser la contraparte en Guatemala de la presentación y discusión de esta película documental. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer su propia opinión respecto de la película y eso es fundamental en nuestros días, especialmente en un país que ha salido precisamente de un proceso conflictivo tan grande y que creo, sin duda, necesita la reconciliación nacional, por una parte, pero por otra, también necesita de la reconstrucción de la memoria histórica de su pueblo. Haber terminado con ese proyecto, ¿de dónde sacaste esa pregunta?
yo quisiera preguntarle a un alemán aquí o a ustedes, al que quisiera contestarme, si, ¿cómo se sienten los alemanes con relación a la explotación bien conocida de los españoles? Porque lo poco que se ha escrito es que se parece mucho, no hay mucha diferencia. El español vino con explotar y el alemán vino en busca de trabajo, por supuesto, también por su bien, pero no solo en como hicieron los primeros conquistadores. ¿Apropiarse de las fincas de las comunidades indígenas es civilizar? ¿Darles un salario miserable, como ellos mismos lo reconocen, es civilizar? Tal vez la diferencia que yo veo es que los españoles traían las armas. A mi manera de ver, no provoca reconciliación. Más bien creo que provoca otra vez choque o amargura en la gente. Yo no estoy muy de acuerdo con que todo lo que se enseña sea para la reconciliación del país. Yo quisiera ampliar esa opinión aquí al público, si siente lo mismo. Si eso fuera el caso, que no contribuye a la reconciliación, entonces a mí me daría mucha pena. A veces se cree que la reconciliación podemos basarla en el silencio, pero no es cierto. Tenemos necesidad de hablar, de lo contrario, si seguimos en el silencio, difícilmente podemos reconciliarnos. Creo que la obra de arte, digamos, y el documental, que digamos, en muchas partes debemos estar vinculado a esto también, su función es motivar, pues así, la reflexión, el pensamiento, el diálogo, a veces el enfrentamiento de ideas, que es tan necesario para poder construir en un futuro. Yo creo que quizá para mí lo más valioso que ustedes lograron es poder entrar y documentar una parte que no estaba documentada dentro de Guatemala. ¿Qué tipo de peligros podría conllevar realizar este tipo de films? Por ejemplo, me estás hablando de que trabajaron durante la época de guerra en nuestro país. Mire, la embajada alemana pues protege sus ovejas, diría yo, ¿no? O sea, todos los periodistas que llegan van a la embajada y buscan cierta protección diplomática. En cambio, a los periodistas nacionales que pues han tenido muchos problemas de hacer ciertas cosas en este país en los últimos años, ¿no? Entonces eso era, digamos, por un lado un privilegio de trabajar de una forma más o menos libre, pero también causa de que casi nunca pudimos involucrar a cineastas o videastas guatemaltecos en esos proyectos porque era demasiado difícil. En tu equipaje quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, con otro rumbo.
algunas notaciones de la prensa alemana, cómo lo ve desde allá, ¿no? La película, aquí son datos técnicos. La perspectiva de la película no es, digamos, por un lado, claro, ellos son alemanes, pero no son familiares de estos alemanes. Tienes una perspectiva que tiene un aliento de solidaridad distinto. Tal vez está la historia de alguna manera contada más desde la perspectiva del pueblo que desde la perspectiva de los alemanes mismos, pero el balance y el equilibrio se da en el hecho de que ellos son alemanes. De verdad es parte de la historia de Guatemala y casi no nos enteramos de esto. Sí, claro, de eso se trata, ajá, justamente de traer a la superficie estos rincones de la historia, sí, que han permanecido ahí ocultos y que es necesario conocer, ajá, porque si no, no se puede construir el futuro. ¿A observar esta película, esta filmación? Mire, primero este lugar lo repartieron solo para gente pobre, que no tenía dónde vivir, y más éramos viudas o gente desplazada que venía huyendo, ¿verdad? Que si nosotros no conocemos bien las causas de la guerra, en muy poco tiempo vamos a estar de nuevo frente a otra guerra, si no se hacen las transformaciones con o sin acuerdos de paz que este país necesita, especialmente enfrentados a un proceso de globalización como el que estamos viviendo, en donde el capital no le está preguntando a los capitalistas nacionales si quieren los cambios, sino que simple y llanamente los influjos externos son tan poderosos que esos cambios de todas maneras se van a realizar. Aquí está la finca Esmeralda. Ahí estamos Max y yo. Mira las montañas tan altas. Eso es la familia Cuijín. Cultura tiene un lenguaje eficaz, que es eficaz en describir, que es eficaz en explicar, porque aquí hay una tesis histórica, hay una tesis sobre la historia de Guatemala. Yo la podría resumir así: estas relaciones sociales que encarnan los alemanes en su relación con los indígenas, con los campesinos, con los mozos colonos, es de alguna manera la causa de la violencia en este país, del militarismo, de la persistencia de la represión. El imperialismo del siglo pasado, sea el inglés, el norteamericano, el alemán, pues se ha visto como algo malo, ¿verdad? Como algo malo. Los alemanes que vinieron aquí fueron malos, pero es un desarrollo histórico, como la globalización. A nosotros fue bien ver cómo han pasado los antepasados. Cuando vinieron los alemanes, cómo empezó la marginación, cómo somos aquí los campesinos. Sí, solo eso. Sí. Gracias. Excelente. Me parece muy, muy buena. Es un documental, pues, como no había visto yo antes. ¿En qué sentido? Ah, no, nunca había visto. Yo he vivido mucho de eso. Pues, sé mucho de lo que pasó, he leído, pero no lo había visto en una película. Y recientemente, pues, está saliendo de esa esclavitud que vivía nuestro pueblo, ¿eh? Totalmente la gente ya está aprendiendo nuevamente a vivir en libertad. Pero es difícil, pues, difícil después de pasar toda su vida en una finca y ahora. Deja que te ame igual. Mujer,
¿Quiénes colaboraron con ustedes para la realización de este proyecto? No era posible participar personalmente un guatemalteco en entrevistarse con los alemanes y entrar en esos ámbitos alemanes, entonces fue, digamos, una cuestión del rodaje netamente alemana, ¿no? Pero sí, alrededor había instituciones que nos apoyaron porque les cayó bien el tema, les interesó mucho, colaboraron con material de archivo y así de esta manera se realizó. Yo creo que sin este aporte de algunas personas de aquí de Guatemala y algunas instituciones no lo hubieran podido hacer. Pero eso es también resultado de nuestro trabajo continuo aquí en nuestro país. Eine indianische Mutter, ein deutsches Schwein. Das ist auch eine komische Reklame. Bien, estamos en una transmisión en vivo, en directo, desde el Salón de las Américas del Palacio de Gobernación Departamental. Estábamos observando la manta de Minúa con La Paz, un logotipo muy especial. Bueno, no realmente, no estamos en la organización del evento. Yo pienso que La Paz no es de Minúa, La Paz es de todos. Buenas noches a todos los presentes. Se permite presentar ante la población altaverapacense una producción histórica donde cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones y exponer sus puntos de vista para lograr una convivencia social equilibrada en un marco de la democracia. Nosotros hemos hecho películas sobre los refugiados guatemaltecos en México y sobre los refugiados internos aquí en este país, los que tuvieron que desplazarse hacia las montañas o hacia las afueras de esta capital. En el transcurso de estas proyecciones, de estas filmaciones, nos enteramos de la importancia que tenía la colonia alemana desde el siglo pasado hasta hoy día. Esto fue el punto de partida para nuestro proyecto de esta película sobre los alemanes. Mira, es tan lindo soñar con algo, estar haciendo algo, estar disfrutando del proceso, que es la experiencia de un creador, de una creadora, de un cineasta, de una cineasta, que en el momento en que cierras el último fotograma, que pones el último título, se terminó. Y entonces el placer o la frustración empieza a ser el placer o la frustración de quienes lo miran. Das ist fast nicht zum Thema. Was sind die Deutschen mit dem Militär hier zu? En realidad, cuando se pone mucha atención en las distintas etapas, solo vemos la etapa más dura, la que castiga, la que pasa un mensaje negativo de lo que es nuestro país ante la imagen internacional. Muchas gracias. La historia de Guatemala ha sido una muy difícil y hasta nuestro país ha tenido un siglo de mucha destrucción, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas nosotros como cineastas somos también productos del tiempo que estamos viviendo. No se puede negar las etapas tristes que ha vivido Guatemala. Y imágenes bonitos, aunque sea de la pobreza o de los volcanes o la naturaleza espléndida de Guatemala, se conoce por muchos lados. Me gustó muchísimo. Y que los mismos protagonistas de la película lo admitieran, que ellos eran derechistas a morir, partidistas de Hitler y de Ubico, por lo que muchísima gente ha muerto ya y sigue luchando por cambiar. Entonces yo creo que es importante conocerlo
Y no solo conocerlo, sino que sigamos luchando por cambiarlo. Para mí, la película no debe tener el nombre de Civilizadores de Guatemala, sino Explotadores de Guatemala, así de sencillo. Sencillamente para mí, tristemente, y sigue la historia en Guatemala igual, es de explotación a la gente indígena. Muchas gracias. No solo los alemanes lo hicieron, también otras culturas extranjeras lo hicieron, que lo cultivaron a nuestros propios indígenas, que inclusive, inclusive tenemos indígenas que ahora tienen ciertas propiedades y que aún siendo ellos indígenas, engañan y explotan al propio indígena. A mí tal vez de la película lo que más me deja de experiencia es, por ejemplo, la forma despectiva con que mucha gente que ha venido a enriquecerse y vive todavía en Alta Verapaz se expresa de nuestros indios. Muy buenas noches, soy Maya Rexi, con mucho orgullo. Quisiera decirle que debemos de reconocer que vivimos en un país eminentemente racista y clasista. En primer lugar, quisiera decirle con respecto a la película que al ver el título me espanté. Los civilizadores, esto es a cierto punto ofensivo para nosotros, como que aquí nos hayan venido a civilizar los alemanes. Entonces yo creo que la película nos muestra parcialmente lo que estos señores, lo que esta cultura invasora vino a hacer aquí. Realmente lo siento, si eso, la cuestión del título no se transporta de esa manera como lo queríamos. Es, en alemán es una creación literaria, no existe la palabra Die Zivilisationsbringer. Aquí recuerda mucho a palabras como conquistadores, algo así, ¿no? Pero nosotros realmente el objetivo no era de elogiar a los alemanes, y yo creo que para nosotros queda bien claro por haber trabajado la película de esta forma. Yo quiero hacer la voz de los que estamos en medio, de los que somos mitad indio, mitad alemán y mitad no sé qué, de los que somos la raza mejorada, yo así siempre lo he dicho. Los indios dejen de sentirse mal porque son indios, y los otros, los que no son indios, dejen de sentirse mal porque tampoco tienen una raza. Somos una raza mejorada, por favor. En la región de los Rexchíes hay mucha mezcla de Rexchí alemán, pero ese es producto de las violaciones de alemanes que cometieron con mujeres Rexchíes. Nosotros somos un pueblo donde hay 8 millones de pobres, y dentro de estos 8 millones, 5 millones viven en la miseria. Y eso sí, debiéramos de meditarlo y pensar en qué es lo que está ocurriendo y en qué podemos colaborar nosotros para que esta situación cambie y no se repita esta explotación miserable que se ha dado por todos los siglos, donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Muchas gracias. Muchos terrestres no se fijan en la belleza de los demás, solo miran los defectos, pero no logran alcanzar hasta cierto punto donde tienen belleza esos defectos. O sea, solo se fijan en las cosas malas, no en la belleza. Quiero resaltar una cuestión que sí es crucial en los días que estamos viviendo. Sin duda, la película ha generado una polémica desde el propio día que se presentó aquí. Acabamos de liar en Cubán de las funciones y ahora en la tarde vamos a tener otra función. Y entonces, en ese momento,
dos cosas, el proyector de video. La video era Super VHS. Super VHS. Sí, era una editora. Super VHS. Editora. Editora. Sí. Y además accesorios, cables y otras cosas. Lo polémico del filme creo que se resume en las palabras que mi colega en la Junta Monetaria, Max Keating, anoche en la Junta Monetaria me expresó. ¿Cómo es posible que la Universidad de San Carlos sea tan irresponsable de haber producido una película de este tipo? Ruego me disculpen por eso, por no haber venido en tiempo a prestar ese auxilio. Eso me parece un poco, muy poco agradable, ¿no? No poco, muy mal gusto, la verdad es y de que... Y lo había avisado que estaba, digamos, estamos hablando de un equipo de video que está, digamos, en un valor de alrededor de $10,000, ¿sí? Posteriormente le pude aclarar que la Universidad de San Carlos no financió ni produjo la película. Para los elogios y para las críticas, creo que son los dos productores alemanes los responsables. Es la producción ISCA quien lo hizo. Y creo que eso no hay duda. Pero esperemos que no haya sido ninguna involucración de una tercera persona, ¿no? Cuando ustedes vinieron a Guatemala en el año 1995, se les trató como amigos y se les ayudó en todo lo posible. Durante las entrevistas, ustedes fueron muy astutos en ir pasando del tema familiar hacia el político. Es imperdonable que se hayan aprovechado en una forma tan sucia y deplorable. Creo que ese tema de la sensibilidad familiar es crucial y evidentemente respetable, como también significa respetable el hecho de las lágrimas de las familias indígenas que vemos en la película cuando han perdido a sus familiares en masacres o en genocidios. Si nosotros hubiéramos hecho esta película con españoles o con europeos de otra nacionalidad, incluso criollos, hubiéramos encontrado lo mismo. Hubiéramos encontrado lo mismo. Esto no es propio de los alemanes. Esto es propio de la élite económica de este país. La historia pertenece al pasado y el examen histórico, sea el método que se quiera emplear, debe ser objetivo e imparcial por personas que lo hacen sin motivos políticos. Pedirle objetividad, es decir, la objetividad de un texto literario o un texto científico, es de confundir los términos. Este es un lenguaje propio, la retórica del lenguaje cinematográfico. Y en ese sentido yo creo que sí penetra en aspectos esenciales de la historia de este país. Muchas gracias. Y este éxito aquí en la cúpula, y el éxito de Cobán, y el éxito en otras áreas, ha determinado que es necesario más producción de este tipo. Y más que atacarnos directamente por lo que estamos produciendo, es fortalecer la posibilidad de producir más. Pero producir más siempre vinculados a la generación de una cultura de paz. Debemos reconocer todos que este foro sería imposible en otros tiempos. La exhibición misma de la película creo que hubiese sido imposible en otros tiempos y que sin duda por lo menos estamos ejercitando el derecho del diálogo y del cambio de impresiones. Muchas gracias. Hola. ¿Tu compañero dónde lo dejaste? Ya se fue para su casa. Ah, qué mala onda, son las 8. Te puedes quedar. Nada más que si no. ¿Cuál es tu apellido?
la nuit tendait les bras pour y bercer le jour. Et les ombres de nos pas marchaient au pas de l'amour. Le feu jouait dans l'eau comme jouent les frères. Était-ce vrai ou bien était-ce qu'un rêve?